¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! Y en el día de hoy vamos a ver cuando los profesionales necesitan una bala para matar a dos o más personas. Así que ¡vamos al lío, chicos y chicas! Empezamos con un simple. Ojalá vuelvas pronto. Le está dando caña al streaming, cosa que me alegra. Y el colateral que se acaba de hacer a Manek, que le veo en el gimnasio aquí en Andorra, me hace una gracia cuando le veo. Son cosas surrealistas que me pasan, chavales. Buen pibe francés. Vamos a ver el siguiente clip. En este caso, jugador de NIP. Se acaba de hacer un colateral. Una triple pit para acabar con la ronda. No, tenemos smooth ahora. Vamos a ver de lo que es capaz el inglés. Muy buen colateral. O sea, el título del vídeo no engaña. Se acaba de cargar a dos con una bala. No necesitaba más. La madre que me parió, pobrecito. ¡Oh, my God! ¡What a double! Ese flick es muy complicado. Los flicks verticales siempre son jodidos de cojones. Sobre todo hacia arriba. Vale. ¿Va a matar a alguien con una bala de AK? O sea, dos. Pero eso creéis casi. Eso no ha sido colateral, ¿no? Porque si no, ¿saldría Wallbang? ¿O me equivoco? Primero saber en los comentarios lo que acaba de ocurrir. Vale, están rotando para medio los jugadores de Ankal. Vale. Aquí Kraj rotando rotación, lo está haciendo de puta madre. Bueno, la ronda para los terror está prácticamente hecha. El único que queda es el Len. Tiene AWP, así que intuyo que se va a hacer colateral él. ¡Wow! Mata al de CT, mata al de Side. Y era la ronda del 13-11, cabrón. Turno de Kenny. Vamos a ver lo que hace Kenny. El jugador por el cual nerfearon el AWP. Dígale en mano. Ya lo tenemos. De nuevo, no sé si es collateral, tío. Es que en mi cabeza, cuando hay collateral, te sale el símbolo de Wallbang, ¿no? Porque te deja atravesar a uno para hacerte al otro. A lo mejor me equivoco. Vale, cuidado. ¡Wow! La ha hecho perfecto, Hobbit, cabrón. Y si se carga a Messi ya, apague, vámonos. Pues no lo sabremos. Vamos a ver, Olof. Flusa. ¿Veis? Esto es un colateral. Porque sale el Wallbang con el headshot. Aquí a lo mejor Scooby se ha colado. Ahí está de Boomich, es muy buena, tío. Huele que van a rusear, tira el smoke. Aquí empiezan los sonidos. Papá, papá, papá. Pa, pa. Se mete por aquí y hace toma. Muy buena. Por cierto, Boomich ha metido un cambio de salud brutal aquí. Evidentemente no se nota porque eso es de hace bastante meses, pero ahora se le ve muy, muy bien. Me alegro muchísimo. Ahora hay como mucha gente que está haciendo cambios en salud, ¿no? En cuanto a físico se refiere. Y, joder, se está volviendo... Sí, sí, tendencia, tío. La salud es muy importante, chavales. Aquí vamos a Boomich, como veis. Sacándose ese maravilloso colateral para acabar con la ronda. Vamos al siguiente. Le das a Flom haciendo Watch Party. Jugador de Mythic. Vamos a ver. Chilling. Vale, está chileando. Está viendo. Oh, no, okay. La granada. Una bala. Ahí lo tenemos. Bueno, pues Kaden se hace el colateral. Lo que mola de Kaden es que se la ha pelado. Está totalmente reventada y el pibe ha ido con el AWP. Se la ha pelado, pero lo más grande. Me cago en la puta de oros. Esto no lo había visto, pero ¿y eso? ¿What? ¿Y ese Salomón Rondón de Brocky? ¿Qué cojones acabo de ver? Vale. Hostia, Sosi haciéndose el Wallbang, cabrón. Con foto de Shikamaru, ¿no? Toma. Colateral, sobre todo, evidentemente, con el AWP. Es el arma más sencilla de sacarlo. Con la Scout, la Deagle. Vamos a ver. Austin con ese colateral. Y se pone en una situación uno para uno. Se acaba de sacar la ronda gracias a ese collat. Rompe el humo. Y se carga dos. ¡Hala! Qué posición más rara para que haya dos personas, cabrón. Bueno, los suecos, pasándoselo bien.
Vale. Of me, man. Y no se ha sacado más, no sé. Me parece que había un cuarto, ¿no? Rotating. Planting. Water. A ver. No logra plantar. Adam lo consigue. Madre mía, el triple colateral que saca. Creo que es la primera vez en mi vida que lo veo en ese spot. No sé vosotros, ¿eh? Vale, get right. Toma. ¡Hala! Ok. Bueno, lo coge, ¿no? Encima es ronda de partido, ¿eh? Era la ronda 12. Bien, colateral para que planta. Como sabéis, chicos, esto lo he mencionado varias veces, pero para la gente que a lo mejor me ve de hace poco, mi mejor clip ha sido en Inferno, en la zona de CT, collateral o curva. Single collateral. Nunca me he sacado una triple. Ese clip que persigo. Y bueno, Snack con el scout. Intratable el polaco. Toma. Mamma mía, tú. El día que me saco una triple. Aunque ahora que lo pienso, voy muy de lado. No sé si viste el otro día, por ejemplo, jugando con Stacks y compañía. Ya no juego a VP apenas, tío. Y me sabe muy mal no jugar a VP porque ya, claro, me he acostumbrado a jugar otros juegos a rifle, que ya como no lo toco, no me nace, tío, no me nace. Pero la VP se siente tan bien en comparación a otros videojuegos, tío. Y eso que está nerfeado de cojones. Y que en Counter 2 igual no es lo mismo. Colateral más random, la madre que me parió. What? El tío creo que sigue flipando. Bueno, este es el colateral que hemos visto tantas veces de Zaegu. Este es un clip que no sé cuántas veces habré puesto ya en el canal. Pero sin lugar a dudas es un Salomón. Salomón Rondón. ¿Vas a seguir? Este es Track Lover, ¿no? Este es el puto maníaco este que es tan bueno. Vale. What? Pero si ni estaba en el... Ah, bueno, es el de atrás. Digo, ni estaba en el línea. No sé si les ha dado una nate o qué cojones ha pasado. Y con este clip de Track Lover, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, deseando que lo hayáis pasado bien, deseando que hayáis disfrutado, hacérmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!